a la imputación por presunta evasión fiscal que recibiera por parte de la Fiscalía General de la República, donde también habló de la demanda que tiene contra una televisora. No retiraré la demanda contra TV Azteca. Quiero comunicarles el día de hoy, dice, a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, señala Gloria Trevi, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar. Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos. En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar claro que al día de hoy, continúa este comunicado Gloria Trevi, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando. Gracias por su amor y apoyo, escribió Gloria Trevi en su cuenta de Instagram. Más tarde, aprovechó sus redes sociales para realizar un en vivo donde compartió que ya compareció ante la fiscalía y que sus abogados le indicaron que tiene un saldo a favor de $1,000,000 sobre el presunto adeudo de $564,000. Además, se comprometió a cubrir cualquier deuda que pudiera tener, externando su confianza en la justicia mexicana. Así lo dijo Gloria Trevi. El día de hoy, varios medios de comunicación dijeron que yo estaba siendo buscada por la Fiscalía General de la República por una supuesta evasión fiscal. Les quiero compartir que el día de hoy, al mediodía, me reuní estuve compareciendo con la Unidad de Delitos Financieros de la FGR. Tengo entendido, dicen que parece que supuestamente hay un adeudo mío de $564,000 en el SAT. No obstante, mis abogados y mis contadores me explican que yo tengo un saldo a favor de más de $1,000,000. Las personas que tenemos la bendición de poder generar empleos, considero que también tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, porque los impuestos ayudan a tener un México mejor. Pero si yo debiera cualquier cosa con el corazón y con la cara de frente, cubriría cualquier adeudo. Yo sé que no estoy sola, que ustedes están conmigo, y creo que la justicia en México... creo en ella. Bien, pues ahí está el decir de Gloria Trevi a este respecto. Seguido de estas declaraciones, subió otro comunicado reiterando la información que presentó en el video que le mostramos sobre su comparecencia, el saldo a favor y el apoyo a gente menos favorecida. Ahí está este comunicado.